final. Estamos en la ceremonia de capitanes previo al encuentro, donde vemos que los capitanes son el número 0, Leonel Santiago Flores, el Cachorro; el número 9, José María Vela; número 59, por parte de Pumas, tenemos a Mateo Albazán. Y aquí nos dicen los oficiales que iniciaremos el encuentro con la patada de kickoff por parte de los Pumas. También presentaban como capitán al número 31, Matías Rafael Benítez, y al número 11, a la número 11, Jessica Yuen García. Patada, y le doy el regreso por favor.
colocados ya los Pumas para su segunda oportunidad. Y de nueva cuenta la directa del quarterback. Pato buscando por el lado derecho, no, ahora no era Pato, era el número 25. Perdón si era Pato, ahí nos confundimos. Es el número 25 de los Pumas, el cual llegó. Tercera oportunidad, son 6 yardas por avanzar. Personal, otra vez cambio de quarterback. Ahí se deja ir, ahora era el número 9, José María Vela Chema. Por el centro, ¿qué dicen los oficiales?
para los burros blancos. We'll be right back.
la oportunidad, una yarda por avanzar. Encuentra espacio al corredor. Al descanso, los Pumas de la Universidad Nacional ganan 8-6 sobre los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional. Todo listo para que demos inicio al tercer cuarto de este encuentro. La patada de kickoff por parte de los Burros Blancos. El regreso por parte de los Pumas. Mato que busca con el regreso por el lado derecho, pero bien detenido por la defensa. Es un buen regreso, llegó hasta la yarda 40 de los Burros. La primera oportunidad los Pumas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. La carrera del cachorro por el lado izquierdo, que va a sacar unas 12 yardas. Primera oportunidad para los Pumas. 9-10 para los Pumas. Esta zona por el centro, que va a sacar unas 8 yardas. Tendrá segunda oportunidad para los Pumas. Busca por el acarreo por el lado derecho.
mucho. Viene muy bien la defensiva de nosotros. No van a llegar al primer intento los Pumas, tendrán tercera oportunidad. Tercera oportunidad para los Pumas. Una yarda por avanzar. Vamos, el acarreo. Mato que busca, pero se resbala. Va a perder yardas los Pumas. Será cuarta oportunidad. Y el pase que es completo.
flagrante detenido es el número 11, la número 11, Jessica García. Pero tenemos un pañuelo en la jugada. Nos dicen que es un procedimiento ilegal por parte de los Pumas. Parece que es una formación ilegal. Así es que borren esa recepción de Jessica y cárguenle 5 yardas en contra de los Pumas. Segunda oportunidad, son 10 yardas por avanzar. Triste lado derecho por parte de los Pumas. Entrega para el corredor en una retardada. El cachorro que se deja ir. Va a ser bien detenido. Tenemos otros dos pañuelos. Otra vez va a ser formación ilegal por parte de los Pumas. Se alinearon los dos receptores del lado derecho. Tenían más de 7 jugadores sobre la línea los Pumas. Se declina ese castigo, nos dice el oficial. El segundo es un sujetando por parte de los Pumas. Es más doloroso el castigo. Así es que van a ser 10 yardas de penalización en contra de los universitarios. De nueva cuenta, segunda oportunidad, pero ahora son 20 yardas por avanzar. Para el aire, un pase completo. Buscan por el lado derecho con Jessica. Va a ser bien detenido.
Son 4 yardas por avanzar. Vienen con el acarreo. Ahí detiene muy bien la defensiva de los Burros. No habrá primera oportunidad. Será 4 down. Y los Burros queman su último tiempo fuera. 4 y 1 para los Audios Azules. Vendrán a despejar. Ya casi no queda tiempo en el reloj. Los Burros ya no tienen tiempo fuera. Thank you.
Categoría preinfantil entre los Pumas y los Cachorros.